Hola chicos, en este ejercicio nos piden determinar la veracidad de estas afirmaciones considerando la manera en que se han dispuesto los números A, B, C y D sobre la recta. En la 1 queremos saber si A es mayor que B, lo que equivale a verificar si es que A está a la derecha de B. Como el número A está a la izquierda, esta aseveración resulta ser falsa. En la 2, que D sea menor que C equivale a preguntar si D está a la izquierda de C. Como es así, entonces esta afirmación es cierta. En la 3, nos preguntan si es que B está a la izquierda de D, o bien si es que ambos números están dibujados en la misma posición. Como B está a la izquierda de D, esta afirmación también es verdadera. Así que con 2 y 3 estamos listos para la foto y nos vamos felices con el ejercicio. Que estén súper bien. ¡Chau! Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas y que presiones en la campana para que estés al tanto de las novedades del canal.